Hola amigos de YouTube y a todos mis suscriptores, pues nada, he vuelto, sé que no he subido video desde casi 2 semanas y pues ahora, como he dicho antes, por el cole no me da mucho tiempo de subir video y pues nada, no crean que me haya olvidado ustedes, solo es por el cole y pues nada, aquí estoy una vez más con ustedes y voy a traerle hoy una app de utilidad que mucho le va a gustar. Pues primero que nada quiero agradecer a todos mis suscriptores y a todos mis amigos y amigas que por apoyarme a mi canal de YouTube, que gracias a ustedes ya voy a completar la mente 1000 visitas y los 70 suscriptores, y pues eso es gracias a ustedes suscriptores. Ustedes son los que me animan a subir los videos, cualquier comentario bobo, cualquier me gusta, cualquier suscriptor, eso es lo que me anima a seguir subiendo más videos. Así que si tú estás viendo este video y no te has suscrito a mi canal, pues que esperas, suscríbete a mi canal. Será muy fácil, solo vas abajo donde dice suscribirte y le pinchas ahí y pues estarás suscrito y me ayudarás bastante. Y bueno, nada, en este video, como he dicho, voy a traerle una aplicación de utilidad. Es bastante útil en verdad. Se llama esta que vamos a enseñarle dentro de un poco, Pix Express. Como están viendo, esta aplicación, la que está encerrada de color azul, esta aplicación en verdad voy a explicar lo que es un poco más la aplicación. La aplicación se encuentra totalmente gratuita en la Play Store, disponible en cualquier parte del mundo. Esta aplicación en verdad mucha gente la buscan para hacer lo que son los collages. Pues si no saben qué es un collage, es donde puedes agarrar bastante foto y unirla en una sola para subirla a cualquier red social, compartirla en Facebook, Twitter, Instagram y lo que sea. Y pues nada, la gente lo busca para hacer eso, pero la mayoría de las personas en el mundo usan esta aplicación que es el Pix Express para corregir las fotos, o sea, corregir cualquier error en la foto. Es como, podría decirte, como un Photoshop para corregir los errores de la foto, ya sea cualquiera mancha que tengamos, cualquier objeto que nos estorbe en la foto. Pues nada, por eso la aplicación tiene un valor de 4,5 en la Play Store y en verdad está totalmente gratis. Y pues la quiero compartir con vosotros para aquellas personas que por lo menos se toman una foto y vamos a suponer que en la cara tenga un barro, una espinilla o qué sé yo, y la quieren compartir ya sea en Facebook, en Instagram. Y pues si la suben, ustedes pensarán, ah, se van a reír de mí porque tengo un barro, una espinilla. Y pues nada, ahora han encontrado su solución y con esta grandiosa aplicación que es el Pix Express podrán corregir todos estos errores. Y para eso voy a hacerle una breve aplicación de cómo se usa muy detalladamente, pero no olviden cualquier duda comentar en la cajita de abajo y yo le voy a ayudar. Primero que nada, debemos descargar la aplicación, que está totalmente gratis en la Play Store, y después de descargar e instalarla, le voy a dejar el nombre de la aplicación abajo en la cajita para que la puedan buscar fácilmente, pero está totalmente gratis en la Play Store, repito. Bueno, ok, yo voy a he descargado una imagen, perdón, para mostrárselo más claro. Que como están viendo, he descargado esta imagen. La verdad es un niño que tiene un grano, como están viendo, en la cara. Se nota mucho y así la podré explicar mejor. Bueno, una vez estando aquí donde haya guardado la imagen, bueno, la busqué la imagen y como están viendo, arriba te va a salir lo que sería este signo de compartir, como están viendo. Voy a enseñárselo. Este signo de compartir que están viendo aquí, este signo de compartir, bueno, ustedes lo seleccionan y le va a aparecer un menú, lo que sería este, en donde podrán compartirlo en Facebook, Twitter, Instagram, WeChat, Gmail, y pues aquí, como están viendo, la aplicación Pix Express le aparecerá. Aquí, una vez que le den el botón compartir, le aparecerá este
menú en el cual podemos proceder a buscar la aplicación Peer Express una vez descargada en la Play Store. Bueno, vamos a seleccionar y automáticamente nos va a enviar a lo que es el menú de la aplicación. Y pues nada, como están viendo, es un grano que se puede ver bastante. Y pues vamos a lo que es ajuste, y solo abrirá un menú así. Y nosotros vamos a seleccionar donde dice reparar. Bueno, una vez seleccionada, vamos a decir aplicar. Entonces vamos a lo que es reparar, y vamos a tocar el puntito, y como están viendo, ha desaparecido. En verdad deja una tonalidad bastante natural, no se nota que le hemos hecho un toque. En verdad, si ustedes la suben al Facebook, nadie va a notar, es una imagen bastante normal, en verdad. Y como están viendo, voy a hacerlo de nuevo para que ustedes vean, mira la imagen, que el grano se nota bastante. Y pues tan solo con unos toques el grano desaparecerá y estará totalmente normal. Esta aplicación está evaluada con 4,5 porque es una aplicación en primer lugar es gratuita, y en verdad deja unos buenos resultados. Como están viendo, deja con la misma tonalidad de piel, o sea que no se pierde nada, y nadie va a notar, nadie, se lo aseguro, nadie va a notar que es Photoshop y que está reparada. Y pues solamente ponemos aplicar y automáticamente seleccionamos guardar en galería, y aquí selecciona el tamaño, si es el pequeño original, vamos a poner el original, y pues se cargará y se guardará totalmente. Pues esto ha sido todo el video, espero que le haya gustado, y pues no olviden suscribirse si no están suscritos a mi canal. Y pues cualquier duda o comentario, no olviden escribir en la cajita de abajo, le voy a dejar el link o el nombre de la aplicación en la cajita de información. Y pues quiero decirle que a ver si me ayudan, amigos y amigas y youtubers, a darle me gusta a la página de Facebook que he creado no hace mucho. En esta página estaré subiendo las que es novedades de dispositivo Android, avisaré cuando haya un nuevo video, y pues y quiero que me ayuden dándole un me gusta, por favor. Y pues, y si no estás suscrito a mi canal de YouTube, por favor suscríbete a mi canal, que esto me ayudará y me animará a seguir subiendo más videos. Y si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Y si te pareció genial el video, y puedes compartirlo con tu amigo y añadir a favorito, que eso me ayudará un montón. Y pues, despido de ustedes, Dear Man.